una fosa clandestina más en Tonalá. Ahora fue en la colonia Alamedas de Zalatitán, sobre la calle Armería, esquina con Agapanto, donde vecinos de la zona se sorprendieron al ver movimiento policiaco. Trajeron perros y todo eso. Así con la máquina y todo, como 3 días. ¿Ahí vivía alguien o no, se veía movimiento raro o algo, no? Era una chatarra hace mucho. Era una chatarrera ahí. Fue el día de ayer, 29 de abril, que el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís, a través de una rueda de prensa, dio a conocer que la finca asegurada efectivamente se trata de una nueva fosa y que ya habían localizado restos humanos en bolsas negras. Por ahí había detectado olores fétidos. Al respecto, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas acude al lugar, solicitan autorización judicial con la finalidad de llevar a cabo el procesamiento de la finca. Hasta el momento fueron localizados 5 bolsas enterradas. Los trabajos por parte de la Fiscalía y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúan en el lugar en la búsqueda de localizar más restos humanos, reportó Javier Sandoval. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.